Amigos, cordiales saludos. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Hay una pugna entre chavistas y maduristas, nos dijo el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, con quien pudimos dialogar en la ciudad de Miami. Él salió, fugó del país para luchar a favor de la restitución de la democracia y la institucionalización de su país. Esto con el apoyo de la comunidad internacional. Nos dijo, hay una purga interna. Nicolás Maduro ha iniciado, por ejemplo, en contra de Rafael Ramírez, el zar del petróleo y de la economía, que tuvo que dejar días atrás la representación ante las Naciones Unidas. Él, se sabe, abandonó Nueva York. No creemos que esté en Venezuela, porque podrían detenerlo, al igual que al expresidente de PDVSA y al ministro de Energía. De esto y de la descomposición política de Venezuela, conversamos con el alcalde Antonio Ledezma. Alcalde, esta es una nueva etapa en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela. Sí, es una nueva etapa que se entrelaza con todos los capítulos que ha escrito con su constancia, con su pondonor, con su gallardía, el bravo pueblo venezolano. Una muchedumbre que ha marchado, que ha hecho peregrinajes, que le ha demostrado al mundo de qué madera está hecha la sociedad venezolana, un pueblo con profundos y firmes principios y convicciones democráticas que necesita ahora más que nunca del apoyo de la comunidad internacional para poder liberarse del yugo de esta narcotiranía que nos desgobierna. ¿Fue acertado salir del país para emprender precisamente esta lucha y lograr de la comunidad internacional quizá más apoyo, un apoyo que sea mucho más concreto? De lo contrario, la gente se pregunta, ¿hasta cuándo esto de Venezuela? Hasta que reviente esta purulenta estructura montada sobre el narcotráfico, sobre la corrupción, sobre el terrorismo, que usa indebidamente las armas de la República para intimidar y perseguir al pueblo de Venezuela. Cuando decidí liberarme, lo hice consciente de la responsabilidad que tenemos con el país. Y estoy seguro que no me equivoqué cuando me dije a mí mismo que era más útil afuera en el exilio que continuar allí encerrado entre cuatro paredes. Ya eran más de 1000 días víctima de una prisión injusta en un país donde no iba a tener la oportunidad de defenderme, porque en Venezuela no hay debido proceso, en Venezuela no hay justicia, en Venezuela lo que hay es impunidad. Usted ha pedido junto al doctor Diego Arria y también junto a María Corina Machado el que hayan más sanciones por parte de los Estados Unidos y también de otros organismos internacionales. Pero en Venezuela se dice que se le puede seguir un juicio por traición a la patria para todo aquel que pida sanciones en contra del país. Bueno, traición a la patria es robarse más de 600 mil millones de dólares, como ha ocurrido con los gobernantes de este régimen. Allí lo ve usted acusándose unos a otros de ladrones, porque lo que hay es una pelea por el botín, una pelea por las caletas, por el dinero mal habido. Eso sí es traición a la patria. Traición a la patria es permitir la invasión de militares cubanos que están inmiscuidos en los asuntos militares, en que están metidos en los cuarteles y en las guarniciones militares de Venezuela. Traición a la patria es regalar el petróleo en vez de garantizar el abastecimiento de alimentos y de medicina para evitar que venezolanos mueran de hambre o mueran por carencia de servicios médicos. Eso sí es traición a la patria. El mismo hecho de que hayan acusado a altos funcionarios de PDVSA implica que están reconociendo que hay latrocinio dentro de la estructura del Estado venezolano. Sí, están admitiendo que teníamos razón cuando en el mes de febrero del año 2015 nosotros dimos a conocer un documento en el cual advertíamos todas las cosas que ahora están desbordándose, porque ha reventado esta cloaca donde se respira el mal olor por los hechos de corrupción, que repito, nos permiten decir, nos autorizan a decir que ha habido un saqueo, una orgía financiera en Venezuela.
y esto lo decimos con indignación, con mucha indignación, porque por supuesto que estamos obligados a quejarnos cuando vemos a gente morir por falta de alimentos y medicina, mientras los llamados bolirrevolucionarios, los que recibieron los dólares preferenciales, están disfrutando de la buena vida en muchas partes del mundo. Pero llegará la hora en que se le haga justicia a un pueblo que ha sido burlado. ¿Es desquiciable ver cómo todos los días sube el dólar en Venezuela? Bueno, algo increíble. Es parte del desbarajuste financiero y económico que hay en Venezuela, donde hay una acentuada devaluación que le quita fuerza al poder adquisitivo del signo monetario. Más del 90% ha perdido poder adquisitivo la moneda venezolana. Y cuando sacamos la cuenta de lo que gana un trabajador al mes, que no son más de 5 dólares, sabemos que ese trabajador con ese salario paupérrimo no puede comprar ni siquiera el 4% de los alimentos que forman parte de la canasta alimentaria. Y al lado de la devaluación está la inflación, y al lado de la inflación está la inseguridad. En Venezuela mueren diariamente, cada 16 minutos, un ciudadano, víctima de los atracos, víctima del amponato que se ha adueñado de los barrios, de las urbanizaciones, de todos los pueblos de Venezuela, porque en un país donde hay impunidad, donde hay pranes que manejan las cárceles, donde hay bandas que trafican con droga, donde hay bandas que se dedican a hacer secuestros, a robar automóviles, a robar celulares, y que mantienen en jaque mate la paz de las familias venezolanas, imagínese usted cuál es el destino de un joven que piensa en su futuro y sabe que lo que le queda en Venezuela es resignarse a esperar un certero tiro en la cabeza o a ser insultado en cadena de radio y televisión por un presidente que agrede constantemente la dignidad de la juventud de los estudiantes del país. Es tan extremo que los propios militares han sido sugeridos a que no estén con uniformes en las noches cuando retornan a sus hogares, porque son víctimas de la delincuencia. Sí, bueno, es como decir que ser malo es malo ser rico, que la gente tiene que estar en la pobreza. Como dijo un dirigente del gobierno recientemente, que era bueno que no hubiese efectivo, no hubiese circulante en el país y que la gente no tuviera menos comida en las casas, porque eso ayudaba a disminuir la delincuencia. Mírense usted la barbaridad que estamos padeciendo en Venezuela cuando a algún vocero del gobierno se le ocurre decir estas barbaridades. Alcalde, los diálogos no han producido efectos, se está desarrollando uno en República Dominicana, pero más bien a nivel de la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, no ha aplicado la Carta Democrática, no se ven, por ejemplo, definiciones sobre la posibilidad de presencia de cascos azules en Venezuela, como podría darse, ¿no?, si es que tuviera una decisión las Naciones Unidas. ¿Qué se espera de estos mecanismos? Lo que esperamos es que haya una presión más acentuada de la comunidad internacional para auxiliar un pueblo que padece una aplastante crisis humanitaria. Estamos hablando de una catástrofe que ciega la vida de miles de venezolanos. Y por lo tanto, es lógico que se piense en más respaldo de la comunidad internacional. Lo que viene haciendo el señor Almagro en el seno de la OEA es realmente admirable, y así lo reconocemos los venezolanos. Ya llegará el momento que se tendrá que tomar una decisión respecto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Corte Penal Internacional es muy activa, hemos visto lo que ha sucedido en los últimos días, pero en el caso de Venezuela hay demandas interpuestas ante la Corte. ¿Cree usted que serán efectivas en algún momento? Bueno, es evidente que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Cuando se agarra un papel y anota, hace un inventario de las víctimas de la inseguridad, estamos hablando de más de 300.000 personas que han perdido la vida a manos de la AMPA en todos estos años que lleva de gobierno este régimen. Cuando uno advierte la cantidad de personas que mueren porque no tienen medicina, la cantidad de gente que muere porque no tienen que comer, esos son crímenes. Y crímenes que producen indignación, como se lo decía Guillermo a comienzo de esta entrevista, que indignan porque sabemos que el dinero destinado para poder proveer al país de alimentos y medicinas se lo robaron, sencillamente se lo robaron, quebraron la empresa petrolera más importante de América Latina, que era PDVSA. O sea, han desbaratado al país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las infraestructuras. La crisis de los servicios públicos es evidente,
y al mismo tiempo han destruido la moral de Venezuela. ¿Cuál es su pedido a los países latinoamericanos? Resulta que, por ejemplo, en Bolivia, el señor Evo Morales va a volver a participar en elecciones. Y también las FARC van a tener un candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año en Colombia. No podemos decir que van a tener éxito, pero en todo caso, la presencia de un candidato de las FARC complicaría más la situación de Venezuela. Eso sería parte de la alianza que se maneja desde La Habana, desde Cuba. Tratar de sostener a Maduro a como ve lugar al frente del poder, porque entre La Habana y Venezuela se maneja todo el plan expansionista de este modelo llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que planes anacrónicos, desvencijados, que nada tienen que ver con la naturaleza democrática de nuestro pueblo. Y vea usted lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está tratando de instalarse en Colombia con el partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son grupos guerrilleros que han estado involucrados en hechos de violencia, de narcotráfico, de terrorismo. Y eso es un espejo para que se vea la comunidad internacional. Yo le agradezco, alcalde. Tiene usted un evento muy importante. Muchas gracias y, por supuesto, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Muchas gracias y pendientes de vernos muy pronto. Muchas gracias, alcalde. Agradecemos la deferencia que tuvo el alcalde Antonio Ledezma y especialmente su esposa Mitzi de Ledezma, que es quien acompaña en este periplo por todo el mundo al alcalde de Caracas. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Estamos en un país de oportunidades y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que conectan y para los que se conectan. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico, un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha, donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu Banco Banco. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Evitemos empañar estas festividades con desgracias. Esta es una campaña preventiva del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Sonia Medina es una diputada venezolana que también tuvo que salir del país por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Con ella pudimos establecer un diálogo sobre la descomposición social, económica, política que vive el país y la posibilidad, acaso, de poder reconstruir esa nación a partir del cambio de gobierno y de modelo. Este es el diálogo con Sonia Medina. Parece un sueño, una pesadilla, y son tantos años. Un país tan rico como Venezuela, hablando de pobreza, de miseria, de desnutrición, de falta de medicamentos. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, es una paradoja, porque Venezuela ha sido un país rico, rico en todo. Desde que tenemos el oro negro, el petróleo que ha tenido Venezuela, que hoy es la desgracia precisamente porque ha sido el foco de corrupción, de poderse instalar este gobierno narco, de esta narcodictadura, este gobierno corrupto que ha utilizado el dinero de los venezolanos y nos ha sumido en la más grande pobreza que nadie se imagina. Cuando los venezolanos hablamos de lo que pasa en Venezuela, personas como usted tienen que hacer esa reflexión, pero ¿cómo los venezolanos están hablando de esa pobreza? A eso nos han llevado estos 18 años de destrucción. Afortunadamente los venezolanos somos gente de bien, los venezolanos somos gente de progreso, de trabajo, de paz, pero que clama libertad y no se cansa. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí, de recibir en este escenario a personas y a líderes, como el caso de Antonio Ledezma, que logró
buscar la libertad por sus propios medios, porque de lo contrario era un trofeo que estaba exhibiendo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es por eso que hoy somos más y cada día somos más los que estamos hablando por Venezuela, los que estamos buscando el apoyo y los que estamos luchando para que verdaderamente para Venezuela recobremos la libertad y el progreso. Mira, Venezuela se va a levantar. Venezuela, con todo el trabajo que tenemos nosotros, se va a levantar. Vamos a salir adelante. Vamos a volver todos los que se han tenido que ir, los talentos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, familias destruidas. Y toda esa familia se va a reencontrar en esa Venezuela, en esa mejor Venezuela que nosotros soñamos. ¿A partir de qué episodio tuvo que salir usted de Venezuela? Mira, yo fui parte dentro de la Asamblea Nacional del Comité de Postulaciones Judiciales. Yo fui quien hizo la presentación en la Asamblea Nacional de estos magistrados legítimos que nombramos a través de un concurso en el que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Una vez que hicimos las entrevistas y escogimos a los mejores, personas con las capacidades y el currículum suficiente para ocupar las altas salas del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente nos dieron a conocer de una medida de la cual pudiéramos estar siendo objeto de persecución por cuanto el Tribunal Supremo ilegítimo que hoy está en Venezuela declaró el delito en flagrancia, declaró que éramos traidores a la patria y por supuesto me hicieron algunos avisos oportunos en los cuales me tocó pasar la frontera. De hecho, en el programa, en el infeliz programa que tiene Diosdado Cabello, pues nombró efectivamente mi caso diciendo que era una persona que no podía volver al país en los próximos días, meses ni años porque habíamos nombrado a los magistrados del Tribunal Supremo Justicia, magistrados a los que hoy estamos apoyando, respaldando, a los que tuve la oportunidad de acompañar en Washington, en la sede de la OEA, donde se les dio ese estatus, ese nivel, y desde donde ellos han estado trabajando, emitiendo sentencias que tienen todos los efectos jurídicos, porque están siendo dictadas por las personas que tienen la legitimidad y la cualidad para dictar esa sentencia. Esas sentencias en contra de personajes del gobierno, ¿están surtiendo efecto? Difícilmente ahora, pero quizá a futuro sí. Mira, este es un tema muy importante porque nosotros le tenemos que decir a nuestro país en qué consisten esas sentencias. Muchos tal vez pierden la esperanza, mucha gente escribe por el Twitter, por las redes sociales, pero ¿de qué se trata ese tribunal? ¿Quién le va a hacer caso a esas sentencias? Vale la pena que se aclare cuál es la efectividad de la actuación del tribunal en los Estados Unidos. Me refiero al Tribunal de Justicia de Venezuela. Mira, al ser reconocido precisamente por la Organización de Estados Americanos, al ser reconocido por los países signatarios de la Convención de Lima, precisamente todas sus decisiones tienen efecto vinculante en la comunidad internacional. Aun cuando en nuestro país hoy existe un Tribunal Supremo de la Injusticia, del horror, unos magistrados de rodillas a este gobierno que se empeñen en desconocer esta sentencia, esas sentencias tienen todos sus efectos. No prescriben, no son sentencias que van a pasar al olvido, sino que son sentencias que tienen toda su vigencia y que en el momento en que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela, esas sentencias tienen todo el rigor y todo el efecto erga omnes hasta ante terceros, quiero decir, para poder hacer justicia, que es lo que finalmente estamos reclamando los venezolanos. Justicia, una justicia objetiva, imparcial, esa justicia que todos queremos que llegue, esa justicia donde todas las cosas y todos los derechos sean para todas las personas, donde tengamos la libertad de todos los presos políticos. Mira, hoy tenemos a un Daniel Ceballos que tiene 60 días aislado en las mazmorras del SEBIN y no contentos con eso, le han colocado un grillete, no lo ha podido ver su mamá, no lo han podido ver sus hijos, su esposa, y como Daniel Ceballos están muchísimo. Entonces esa situación, esas sentencias que hoy están en el Tribunal Supremo de Justicia, le hable la esperanza a los venezolanos, esa esperanza que no va a morir y que no se apaga, sino que esa esperanza está más viva que nunca. Compartimos con ustedes este sentido y profundo diálogo con la diputada Sonia Medina. Tenemos que hacer una pausa. Retornamos para escuchar la segunda parte de la entrevista. Estamos en un país de oportunidades y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean, para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente, para los que toman riesgos sin temor a crecer, para los que conectan y para los que se conectan, para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico, un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha, donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu Banco Banco. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano.
Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Evitemos empañar estas festividades con desgracias. Esta es una campaña preventiva del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Entramos al bloque final del espacio Fernando Aguayo América. Esta es la segunda parte del diálogo sostenido con la diputada Sonia Medina. En estos momentos hay un proceso de diálogo con la oposición, pero por supuesto está marcado también otro proceso, este más bien de buscar la restitución de la democracia desde la comunidad internacional, que lo lidera el doctor Diego Arria, el mismo alcalde Ledesma y todos ustedes. ¿Cuándo se podrá ver un resultado de esa gestión? Porque estamos hablando de que organismos supranacionales como las Naciones Unidas o la misma OEA tendrían que ser más efectivos en las decisiones que toman. Mira, yo soy parte de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Acompañé al diputado Luis Florido en las gestiones que se hicieron en su momento, pidiendo la aplicación de la Carta Interamericana, todas las gestiones que se han hecho ante los organismos internacionales. Hoy, lamentablemente, debo decir, yo como diputada de la Asamblea Nacional, como venezolana, y mi posición muy personal, y es por eso que me encuentro acompañando en este momento al doctor Antonio Ledesma, yo no comparto esa situación de diálogo que se quiere plantear hoy en República Dominicana, porque sencillamente para nosotros sentarnos a dialogar, primero teníamos que exigir que estuvieran libres los presos políticos, teníamos que exigir que esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, ilegal, que se abroga las condiciones de nuestra Asamblea Nacional, no estuviese, y no nos podemos sentar con quienes hoy representan esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, hay una gran mayoría que se expresó de partidos políticos en la Asamblea Nacional, entiendo que se hicieron unas consultas con la sociedad civil organizada, y hoy no nos queda a los venezolanos sino augurar éxito. Hoy nos queda a los venezolanos que si ese es el camino que se escogió en un sector de la población y nos conduce al resultado final, que es el cambio de gobierno y de régimen, bueno, bendito sea Dios que eso se dé, pero yo sigo apostando a este movimiento que sigue buscando la ayuda internacional, que sigue elevando la voz de Venezuela, porque considero que ese diálogo con quienes hoy se burlan de Venezuela, con quienes hoy bailan sobre la sangre de las personas que derramaron inocentes en estas marchas y en estas protestas que tuvimos, y que nosotros hoy nos sentemos precisamente con quienes están torturando, con quienes están matando de hambre a nuestro pueblo, no lo veo viable. Un corredor humanitario se ha venido solicitando desde hace mucho tiempo. Es incomprensible el que se impida cuando se trata precisamente de medicinas para quienes lo necesitan para calmar sus dolores o sanar sus heridas. No lo permiten. ¿Qué es lo que se puede hacer para que por lo menos en ese aspecto, el de asistir con medicamentos, se pueda hacer para el pueblo venezolano que sufre actualmente? Mira, este es un gobierno que no tiene un poquito de lástima de querer por su pueblo. Es un gobierno que no siente la necesidad, porque es un grupo que se ha lucrado del beneficio y del dinero y de los dólares de los venezolanos, y que va en contra precisamente de esa gran mayoría que hoy está muriendo. Mira, yo tengo una situación muy particular, familiar incluso, en la cual por temas de salud fue muy difícil acceder a los medicamentos para mi madre, y nos toca acudir a pasar la frontera, pasar el puente caminando, a someterse a todos los controles para poder obtener las medicinas para mi madre. Y afortunadamente nosotros hemos podido hacerle frente a esa situación, y la gran mayoría de los venezolanos no lo ha podido hacer. Yo vivo en un país, en una ciudad fronteriza con Colombia, que tal vez me facilita la oportunidad de buscar esos medicamentos. Esa no es la situación de la mayoría de los venezolanos. Y si la hemos vivido todos, mira, ayer me enteré de una persona que murió precisamente porque no tenía los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que más estamos pidiendo? Además, eso no se está pidiendo ahorita.
Tenemos más de 5 años, más de 3 años, hemos insistido desde que se instaló la Asamblea Nacional y el gobierno se niega en abrir ese corredor humanitario porque sencillamente siente que si aprueba ese corredor humanitario es la excusa perfecta para decir que efectivamente hay una crisis en Venezuela que ellos se niegan en reconocer. Sin embargo, esperamos, como te dije, hacemos votos porque todo lo que sume para cambiar en Venezuela uno lo tiene que apoyar y hacemos votos para que eso ocurra, pero creo que hay distintas acciones que todos los venezolanos, cada uno desde su espacio está emprendiendo, todos con el mismo propósito. Desde el punto de vista humano, ¿cómo se dio su salida súbita a partir de la persecución? Pero ¿cómo fue su aspecto familiar? Mira, es muy difícil porque cuando tú sientes la patria tan dentro de ti, se hace muy difícil abandonarla. Y aquí ha luchado por ella además. Y abandonarla, yo tengo 18 años en esto. Yo tengo mi vida entera en la política desde niña, pero cuando ya este gobierno se instauró, pues ya tuvimos una actitud más activa contra el gobierno. Y bueno, puse en peligro a mis hijos, quienes tuvieron que pasar la frontera, cada uno separado de mí, cada uno por su lado, con uno u otro familiar. Me tocó pasar de madrugada, luego supe que mi pasaporte no lo iban a sellar, fui objeto de muchas presiones para poder buscar la manera de salir y de estar aquí. Lógicamente eso nos da tristeza a los venezolanos que hemos tenido que salir de nuestra patria, venezolanos honestos, venezolanos trabajadores, venezolanos que hemos tenido todo, que nos hicimos profesionales, que formamos familia, que tenemos empresas, que generamos empleo en Venezuela y que hoy tengamos que estar fuera de nuestra patria, porque unos narcodictadores, porque unos corruptos, porque unos bandidos criminales hoy tienen secuestrado el poder en Venezuela. Entonces, evidentemente que discúlpenme mi vehemencia en el tema, pero por supuesto que a mí me vibra el sentimiento cuando tengo que hablar de este tricolor, de esta patria que llevamos los venezolanos y que no vamos a desmayar en seguir luchando por reconquistar la libertad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Permanentemente les estamos ofreciendo información en el lugar de los hechos. Hace muy pocos días les entregamos a ustedes análisis sobre la situación actual de Brasil y la posibilidad electoral de que el señor Lula da Silva triunfe en las elecciones del próximo año si es que no se le complica el problema legal judicial que él tiene. Hoy les hemos presentado un análisis sobre la situación de Venezuela. En los próximos programas, les aseguramos, también habrán entregas de su interés. Nos veremos la próxima semana. Tienen una cita con Fernando Aguayo América.